Jorge, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Chiche, ¿cómo va todo? Bien, todo en orden. Bueno, conté fragmentariamente tu encuentro hace años, de hecho, bueno, largos encuentros con Ford cuando quería ser estrella o por lo menos destacarse. Me gustaría que me lo cuentes sucintamente ahora. Bueno, en el año 2001, un amigo común, Daniel Cerrini, que era su entrenador personal, nos presentó, me comentó las intenciones de Ricardo de instalarse en el medio local como cantante, definitivamente como cantante, no, digamos, con estas aristas que está queriendo abrir hoy él como artista. Vino a mis oficinas, tuvimos una charla interesante para saber, obviamente, como cualquier tipo de entrevista en este rubro, cuáles eran sus fortalezas, sus debilidades, y sí había hecho ya un trabajo previo en su tiempo vivencial en Miami de primer nivel, es decir, que los videos que él tenía, la estética, diríamos, en cuanto a su música, los temas que había grabado, no los había hecho con improvisados, sino con gente que sabía del tema, inclusive menciones como Emilio Estefan o grandes productores de las grandes personalidades de los Estados Unidos. El punto es que, bueno, yo en su momento no tomé el desarrollo como manager de Ricardo Ford porque él venía con una estética muy, muy definida y que realmente, digamos, uno no solamente no estaba de acuerdo, sino que no lo veía potable para el ingreso al mercado nacional. Cuando vos estás hablando de ese video, sí, era muy particular, era esta misma figura de él, musculosa, con el, diríamos, los mismos rasgos físicos actuales. Pero la estética del video era como si fuese un ángel débil, un ángel blando, que creo que tiene que ver un poquito también con la personalidad que en su momento yo denoté de él. Y dentro del esquema del video había algunos rasgos como, por ejemplo, un fortachón o un superhéroe con una musculosa corta, que en ese momento era casi como un ícono de la estética gay. Por lo pronto, yo creía que de esa manera no podía ingresar al mercado local. Sí. ¿Y aceptaba un no por respuesta? No, en realidad no, porque seguimos manteniendo una relación. De hecho, pasó en una oportunidad por mi oficina para contarme que realmente estaba muy decidido a ingresar al mercado. Recuerdo que pasó a buscarme, no con su Rolls Royce, sí con su BMW, que en ese momento obviamente era el de última generación. Me llevó a comer un lugar en Cañitas que se llamaba La Ménsula, que no sé si todavía existe. Y concretamente me dijo: o me juego a todo con esto, o me exilian a Miami nuevamente. Por lo pronto, entendí que esa confrontación interna que él tiene a nivel familiar se sostuvo en el tiempo y yo en realidad, más allá de que después mantuve una relación inclusive epistolar por correo electrónico y todo lo demás, pude ser partícipe de las intenciones que él tenía en el tema de la gestación de sus gemelos y cómo fue la elección entre las 17.000 mujeres para bueno, decidirse a concebir, bueno, en este caso, in vitro a sus hijos. Yo entendí que él no estaba emocionalmente bien como para un proceso de este tipo y que más allá del artista y más allá de lo que él realmente pretendía, había como un tema de un revanchismo, es decir, Una él disputa entendía, interna. Él tenía una duda con él mismo, supongo. entre otras cosas, pero hay un problema, diríamos, arraigado de corte netamente familiar, y no creo que sea estrictamente el padre. Vos sabés que en una estructura familiar muchas veces a uno de ellos se lo tilda como la oveja negra. Están aquellos, y te lo puedo decir en el ámbito personal, que a veces ubicarse en ese rol hasta te gusta y te sentís cómodo. Y están aquellos que dicen, no, yo tengo que demostrar al sistema que no soy lo que dicen de mí. Y bueno, y voy y choco contra la pared y me enfrento a la adversidad, pero a veces si no hay una estrategia, una táctica y no hay contenido, te seguís golpeando y bueno, se desfigura el rostro, ¿no? Que esa es la realidad de cualquiera de ¿Y ya nosotros. tenía la estética de su cara de ese modo trabajada o después fue Mira, ya modificándose? había modificaciones. Cuando Daniel Cerrini me lo presenta, él me dice, quiero Estás que... hablando de Daniel Cerrini, que fue el que preparaba a Maradona, ¿no? Sí, el mismo. Daniel me dijo, te voy a presentar, obviamente, te imaginás que todos vienen con la patente, ¿no? Te voy a presentar al millonario hijo de Ford. Y me dijo, es uno de los hombres más lindos de la Argentina, porque en realidad Daniel entendía que en ese momento el proceso de la cirugía estética y de todas esas modificaciones embellecen el rostro. Yo como hombre de imagen te digo que estoy totalmente en desacuerdo, pero porque aparte uno viene con rasgos de fábrica que realmente Sí, marcan igual todo, es la caracterología de uno.
uno, si uno después la modifica, justamente modifica todo, diríamos, el porqué y el qué va a hacer en este plano físico. Te vas por diferentes aristas que, bueno, a la larga uno cree que son un beneficio y terminan siendo un contratiempo. Jorge, en estos momentos es un tipo muy codiciado, e incluso vos relataste ayer una oferta de Pampa Fin, que es como que te contrate, qué sé yo, Francis Ford Coppola y Spielberg juntos, y él no está ni enterado prácticamente. Claro, por eso te digo, yo creo que un psicoanalista diría que él está en un proceso donde, yo te digo, lo que más me preocupa es que cuando hay mucho dinero, la verdad que no se necesita el ego, porque realmente la lucha de egos, cuando hay dinero para hacer todo, minimiza un montón de debilidades. Y en este caso te cuento que yo digo que él es un casi, porque es un casi cantante, un casi modelo, un casi millonario, porque en realidad lo es, pero toma una actitud, no sé, vos sabés que, qué sé yo, Howard Hughes diría que solamente es rico aquel que sabe el valor de 10 centavos, y realmente hoy él está mostrando a través de este camino que eligió, el de los excesos, el del libertinaje y el de romper todas las barreras, que realmente ni siquiera está convencido de ese rol, porque si vos, una empresa te da $2 millones para gastar mensualmente, y en vez de pensar que hay una mística del dinero donde vos podrías hacer otras cosas como filantropía, beneficencia, que a la larga va a fortalecer y a reproducir tu capital, porque todos sabemos que un Henry Ford, con las donaciones que hacía solamente por evadir impuestos, a su vez tenía un beneficio de reproducir su capital. Él, en todo eso, todo lo que yo entiendo como que es un Titanic, es decir, todo de acero por fuera, pero ante la primer piedrita se modifica y se debilita. Y todo ese proceso, los modelos que no son modelos, porque yo no sé si vos viste los modelos. Los modelos son impresentables. Bueno, los modelos son impresentables. Los gatos. Los guardaespaldas que no son guardaespaldas, porque todos vimos este suceso mediático de la lucha con Matías Alé, y vos y yo sabemos que si tenemos un guardaespaldas, ante los dos primeros pasos de Matías Alé, primero, entra el que sería el líder, lo corre a su defendido y Alé termina en la parrilla de las luces del estudio. Después, bueno, tiene una aparentemente una jefa de prensa que figura en su contestador, con la cual yo me comuniqué para decirle que había un guión cinematográfico, que es importante que te aclare, Hellblum, que no es que va a ser de Ford. Hay un personaje puntual en una comedia de enredos, donde es un guardaespaldas con una relación muy interesante con una niña, porque él realmente es un niño y él podría... Es un Ricky Ricón, es como no, Ricky Ricón. Está, yo lo veo a Ricky Ricón, lo veo a él y veo a Ricky Ricón. Con su máquina de hamburguesa y de Coca-Cola en el cuarto y todo eso. Entonces, es un chico con plata. Cuando yo le traslado esto a su jefa de prensa, ella me dice, bueno, necesito Jorge, aparte yo le aclaré que lo conozco a Ricardo y que por una cuestión de coherencia y de respeto y como colega me comunico con ella para que ella en forma profesional se lo traslade, y vos fijate lo que me contestan del otro lado, me dicen, envíame por mail el guión cinematográfico que lo va a revisar el señor Ford y después vemos, o sea, y yo le tuve que decir, pará, me parece que nos estamos confundiendo, mi socio es Pablo Bossi, el productor de Nueve Reinas, La Señal, Laura, Una Noche con Sabrina Lapa, Torucito, que metió 2 millones de espectadores, y yo te estoy diciendo que Ricardo venga a verme a la productora para charlar una opción sobre un guión. Mirá si Darín va a decir, envíenme tal antes de una charla personal. De hecho, ayer fue la gran ceremonia de la academia y este tema se comentó. Entonces, ya te digo, casi modelos, casi guardaespaldas, casi prensa, es realmente un gigante de cartón. Esta es la otra cara, precisamente. Esta es la otra cara que, bueno, que tiene alguien que lo conoció antes, digamos, y no con el... con la malicia mediática de Guido Zuller, sino con la experiencia de un empresario y que tiene el ojo para ver lo que viene. Jorge, te mando un abrazo, gracias por tu testimonio. Igualmente. Chao. Jorge Sonsini, manager de artistas.